Taller de creadores con Ibis Mora. Agua, harina y sal se mezclaron en la Europa del siglo XVIII para dar origen a una especie de arcilla blanca que años más tarde se conoció como porcelana fría o masa flexible. Esta se expandió por diversos lugares del mundo hasta llegar a América. Una vez en el nuevo continente, hombres y mujeres moldearon hermosos y delicados objetos. Flores, animalitos, muñecas, entre otras formas, surgieron de aquel invento al que los italianos llamaron pasta di venta. En la actualidad, la masa flexible se viste de negro, se engalana con hermosos accesorios y da forma a una preciosa manualidad, las mulatas africanas. Muñecas elaboradas a mano por la artesana venezolana Ibis Mora, mujer exitosa que desde hace 4 años da forma y color a estas creativas piezas artesanales. A raíz de un nacimiento de mi bebé, mi último bebé, me puse a hacer un curso de pintura sobre tela y me llamó la atención un cuadro que vi, todos los días lo veía y me llamaba mucho la atención. Y casualidad que donde yo estaba haciendo mi curso, la misma profesora me dijo que sí quería hacer ese cuadro. A raíz de allí, pues aprendí a hacer la escultura de la negra primero. Después de allí, empecé con la mulata, pero sin rostro, apenas sin pecho. Era una negrita así simple. Y bueno, a raíz de allí la quise transformar, una negra grande. Para Ibis Mora, las negritas africanas son sinónimo de fuerza, constancia y libertad. Ella las considera una clara representación de la mujer venezolana. Mira, significan mucho. Primero, porque siempre me ha llamado la atención ese color. La parte de África me gusta. Me llama la atención en el sentido de la mujer. Me gusta expresar de mí como mujer. Pasa que ellas son morenas. Identificarla, su ropa, su vestimenta. Me encanta porque me gustaba hacer diseños de ropa. No lo pude estudiar, pero creo que las estoy diseñando en ellas, sus estilos de ropa. Ellas me dan una expresión de libertad. Como ellas fueron en épocas, ¿verdad? Fueron esclavas, entonces ya yo las modernizo a ellas como están libres. O sea, ellas son libres en sus cuadros, ellas son libres. En las esculturas también son libres. Y eso es lo que me hace hacer cada día de ellas la expresión de nosotras, una mujer. Más es libertad, o sea, expresan libertad, pasión, libres, la pureza en muchas cosas. También yo la identifico también para cuando la parte del libertador, que había muchas esclavas, ¿verdad? Y quien amamantó a una ¿cómo es? Al libertador fue una negra. Entonces más todavía me dirijo con ellas hacia eso. Esa es mi expresión. Diversos instrumentos se unen para realizar figuras que evocan a la mujer africana. Pequeñas esculturas llenas de misterio que alcanzan como dardo la imaginación de quienes las contemplan. Esta es la técnica para emplear el molde. Se coloca un palito de altura. Tirar la masa, pero así se va transformando la mulata en su rostro, ¿verdad? A veces los moldes no vienen muy, entonces hay que moldearle su físico mulato, pues, de los negros. Ya de allí, pues ya queda de esta manera,
y yo la voy empleando a los cuerpos de las negras. A continuación, ya después que hicimos los rostros, empezamos a manipular la masa para hacer el cuerpo de la muñeca. Hay que humedecer un poco las manos con crema de mano, crema de niños. No importa la crema, es para poder extender la masa que no se les pegue. Como se va a trabajar con el mazo, no se les va a pegar. Empezamos con la masa. Hay que estirarla. Un proceso de estirar. Más o menos, o sea, que quede un poco delgada la masa. Recuerda realizar sobre cartón diferentes siluetas de mujeres. De esta manera, obtendrás diversidad en la creación de las muñecas africanas. Yo solamente hago una silueta con un cartón. Saco la forma, su cuerpo. Ok. Trabajamos la silueta. La masa flexible estira bastante. Yo la estiro para hacer la silueta más grande. Ya tenemos la silueta de la mulata. Para colocarle su cabeza, utilizamos otro poco de masa para que pegue. Una vez listas la cabeza y el cuerpo de estas hermosas esculturas, se procede a moldear las piernas. Las piernas haces una porción de 40 centímetros que lo vas a dividir en dos, quedan en 20, para sus piernas. Ok, aquí estamos ya con las dos piernas de la mulata. Este tic que yo tengo aquí. Cualquier bolsa plástica la pueden utilizar, es para levantar la silueta de la negra, para cuando ella ya esté seca, queda dura, que más adelante ya la van a observar. En la próxima parte seguiremos dando forma a estas enigmáticas mulatas africanas. No te lo pierdas. Taller de creadores con Ibis Mora. Taller de creadores con Ibis Mora. Una vez realizadas las piernas de las muñecas, se moldean los senos. Para ello, se hacen formas circulares hasta que se determine el tallado del seno y luego se adhiere al cuerpo de la mulata usando pega blanca. Ahora continuamos con sus brazos. Le daré una demostración de un brazo para después verla como ella queda. Igual como las piernas, un poco más delgado. Esta lleva 20 centímetros de largo. Iniciamos a hacerle su mano. Y cortamos en forma de triángulo. Sus dedos. Estiramos un poco la forma de sus dedos, le damos forma y la colocamos como hice fue la de la parte de aquí.
y ya lleva una forma. Le dan una forma a su mano. Levantan la muñeca. Ponen hacia atrás de ella y le forman su. El proceso de secado de la masa flexible es de 3 días aproximadamente. Este tiempo permitirá que la masa se seque completamente y sea posible estirarla durante el momento de moldeado y así evitar que ésta se encoja. Bueno, yo estaba empezando era con pintura, o sea, pintura sobre tela. La masa flexible es porque yo le doy la textura al cuadro, levanto la muñeca. Como siempre los he visto pintados en óleos, en tablas sobre tablas, pintados también, quise hacer algo diferente y me gustó trabajar con la masa flexible. He visto personas que hacen esculturas con timaz, con masa flexible y mi profesora que me enseñó con la masa flexible a raíz de otra persona que trabajó esos cuadros, pero puro con la masa. Más yo tomé la técnica mía de vestirlas, trabajar encima de la masa. Con ingenio y mucha creatividad, Ibis Mora impregna de originalidad sus diseños. Ella, además de crear las muñecas, también las pinta y viste. Una vez se seca completamente la pieza, comienza el proceso de pintado. Para pintar las muñecas, es necesario envejecer los colores con pinturas metálicas. Primeramente, se coloca una base negra y una vez seca, se agrega el color dorado o bronce encima. Son 2 capas y el tiempo de secado, 2-3 minutos. Pero como decir que completarla ya se pasan 5 minutos, 10 minutos, ya está súper seca. Este proceso es para la de color negrita. Este tipo de pintura se utiliza en el cuerpo metálicos. Colores metálicos. Es lo que agarra la masa flexible. Esos colores. No hay necesidad de pintarla completo porque ella va vestida. Ella va vestida de la mitad del cuerpo. Y cómo se le pone su ropa, que a continuación yo les voy a decir, es más fácil de ponerle su ropa y pintar encima de la ropa, la otra pintura que se le echa. Paso a paso se va pintando la muñeca con ambos colores para después proceder a vestirla. Utilizo un pedazo. Eso depende de cómo la persona agarre un pedazo de tela y la corte, para que no tengo medidas para los vestidos, pero eso de acuerdo a la persona, a la creatividad de la persona, como quiera vestirlas. Entonces yo le enfoco, ¿verdad? Y empiezo a pegar. Yo utilizo gasa, tela, hasta servilleta en sus vestidos, servilletas decorativas. Y ahí va sacando hasta hacerle un realce al vestido para que ellas vayan alzando más su cuerpo. Ellas van a quedar al relieve. Claro, tienen que mojar bastante con la pega, porque si lleva pega bastante, para que ella se seque y queda dura. Así ya le vamos dando forma a la falda. Y vamos por la parte
de sus pechos. Aquí sí cortan. Gran parte de los accesorios y vestidos que diseña Ibis a sus muñecas son elaborados con materiales reciclables. Al regreso, Ibis nos mostrará cómo quedan vestidas las muñecas africanas y cómo trabajar el cuadro de madera MDF con pintura al frío. ¡Ya venimos! Taller de creadores con Ibis Mora. Taller de creadores con Ibis Mora. Una vez elaborado el vestido, se debe dejar secar durante 2 días. Después de ese periodo de tiempo, se incorpora la muñeca al cuadro. Bueno, ya culminando cómo queda ella, de esta forma queda ella vestida, recordándoles que lleva suficiente pega la vestimenta para que quede completamente dura. Lleva tela, lleva gasa. Aparte, a criterio de personas, los que lo quieran pintar las partes blancas, los vestidos, pueden hacerlo envejeciéndolo con negro. No tengo aquí para hacer esa demostración de negro, pero y con al seco, ¿verdad? Con pinturas al seco, se fumina y queda colores agradados a la persona. Colores violeta, colores naranja, pero lleva bastante pega para que pueda la muñeca quedar así. Ella aparte de aquí va pegada en un cuadro. Entonces le voy a mostrar cómo va pintado el cuadro para yo poderla pegar ahí. Luego de cortar y lijar la madera MDF, la artista procede a pintar el cuadro a través de la técnica de difuminación. Se le puede echar marfil o colores blancos para que pueda difuminar los colores que le van a pintar. Ya después del blanco, difuminamos con amarillo. Hacemos un contorno de colores claros a colores oscuros. Esto queda un procedimiento de secado, unas 20 minutos de proceso de secado. Hay algunos detalles que se le colocan a los marcos, que le voy a hacer ahorita una demostración, con papel crepé, cáscara de huevo, con servilletas decorativas y con la misma pintura al frío. Después de ponerle color al cuadro, se procede a echarle cera para curar la madera y proteger el cuadro. Aquí tenemos ya pintado el cuadro con colores al frío y tiene detalles de cáscara de huevos, que esto se difumina con colores perlados, ya pinturas perladas. Difumina con colores perlados, amarillos, morados, todos los colores que desea. Posiblemente aquí se use color cobre por el marrón. Aquí tengo otra demostración de cómo se utiliza la servilleta decorativa. La servilleta decorativa lo puede utilizar tanto en todo el cuadro como también por dentro del cuadro. Es muy fácil de trabajar con ella. Siempre hay que retirarle este tipo de papel para poder trabajar con pega. Ella se trabaja todo con pega y se le da un acabado con la pega para que quede resistente. Bueno, después de haber culminado con la cera del cuadro, lleva un tiempo de secado de unos 20 minutos. Vamos a proceder a montar a nuestra mulata. Por último, tomamos la muñeca y le colocamos una buena porción de silicón en la parte de atrás y la fijamos en la madera. Es importante dejarla secar una hora antes de levantar el cuadro. Me gusta ser especial con mis cosas. Trato de que no se parezca a ningún trabajo de otro artista. Identificarme de esa manera. Me gusta ser única en mis piezas. Si hay personas que aprenden, perfecto.
miren de mi persona. Espero ir hacia lejos. De verdad, siento que mi trabajo ha llamado mucho la atención y gusta a muchos. De verdad, gusta. Espero seguir siendo. Yo le digo a las personas que se sienten de que no pueden, ¿verdad? Que lo hagan ahí, por lo menos, va mujer, por lo menos fue un punto de apoyo para mí, me abrió las puertas y hoy en día mírenme donde estoy, ya hablando de mis negritas. Entonces, me gustaría que llegaran hasta esa parte y hasta a mí también puede ser, yo también las puedo ayudar y las enseño. Es el mensaje que les doy, que si tienen un proyecto, que lo den, que lo levanten. Piezas elaboradas por Ibis Mora es tener la oportunidad de ver recreada en estas muñecas todo el esplendor y belleza del enigmático pueblo africano. Estas mulatas no solo son piezas de singular belleza, son también símbolo del esplendor de una tierra indómita que cuida y preserva su cultura. El ángel de mi vida es mi proyecto, es mi trabajo de los cuadros. Que es el dueño de mi vida, es mi hijo que nació especial. Y él fue el que me dio la fuerza de seguir con este trabajo. O sea, porque hay momentos que uno baja, ¿verdad? Y empecé con ese trabajo y dije, este proyecto se llama Un Ángel en mi Vida. Y así ha sido desde entonces. La fortaleza de seguir adelante. Me decaí, pero me subí, me paré. Y eso es lo que me ha llevado a seguir adelante y creo que quiero hacer más proyectos. Quiero ayudar a que aprendan de mí. Quiero aprender a hacer talleres fuertes para dar más de mí. Tengo un proyecto por esa parte del ángel de mi vida. De expresar más a la mulata en rostros de las mulatas. O sea, quiero hacer muchas cosas a raíz de ese proyecto. Y ese proyecto es mi hijo Oliver.